el día muy temprano, una niña con el sol juega feliz girasol de un campo alegre y cercano. La llegada del verano con guiños la hace saltar. Baila y brinca sin parar con la magia que desliza. Vive la vida sin prisa, es amor a todo dar. ¡Llegó el verano! El verano ya está aquí y con él las vacaciones. Llegó la hora feliz a cargarla de emociones. Hola chiquitos, un saludo desde este espacio veraniego que abre sus puertas en los meses de julio y agosto. ¡Ya comienza Diminutos en Verano! Y amiguitos, bien lo vamos a pasar. ¡Qué bueno! ¿Y cómo salieron en la escuela? ¿Cómo estuvieron las notas? Porque si algo estuvo mal, no juegan ni a la pelota. En la escuela todo bien. ¡Estamos todos aprobados! ¡Qué bueno! Si tienes alguna duda, pregunta al profesorado. Ok, no hay ninguna duda. Todo está bien aclarado. Pues que comience la aventura en este caluroso verano. El verano es una de mis estaciones favoritas. Playa, sol, amigos, me encanta. Es tan interesante y divertida como las demás, pero de verdad que es la favorita de muchos. Ideal para viajar, hacer nuevos amigos. Eso me recuerda una historia que me contaba mi abuelo cada vez que lo visitaba. ¿Quieren escucharla? ¡Sí! La loma viajera. ¿Eh? ¿Una loma viajera? Pero eso es imposible. Es una historia, dije. ¡Ah! Pues resulta que en la Sierra del Escambray nació una loma curiosa y aventurera. Desde pequeña aprendió el canto de los pájaros y pronto todo el campo se acostumbró a escuchar sus conversaciones en las noches quietas del verano. ¿Y ustedes qué están haciendo? Nada. Estamos escenificando. ¡Ah, ya entiendo! Un buen día, la loma dejó la sierra natal y emprendió un viaje de vacaciones a Oriente para visitar a sus hermanas en la Sierra Maestra. Por el camino se le unió un conejo. Boing, boing. Sara y Pintado, buen corredor y amigo de las bromas. Me ofrezco a acompañarla como explorador. Boing, boing. Será un placer viajar contigo, andando que para luego es tarde. Luego de recorrer algunos kilómetros se sentaron a descansar. Orejí Pintado comenzó a narrar historias con tanta gracia que hasta las hierbas se retorcían de risa. En ese momento aparecieron dos perros jíbaros. ¡Woof! Miraron a los viajeros como solo miran los perros malos. ¿Quién dio permiso para reírse? ¡Bah! ¿Para qué fue aquello? Los perros se enfurecieron y se arrojaron sobre el conejo. ¡Ay! ¿Y ahora qué pasó? ¡Pobrecito el conejo! ¡Se lo comieron! ¡No! La loma reaccionó y lanzó piedras. Y se asustaron los perros íbaros. Si yo fuera el conejo, cogería un gajo seco y le golpearían el hocico. Pues el conejo le sacó la lengua y se echó a correr junto a la loma. Cuando los perros reaccionaron, volvieron a perseguir al conejo, que corría como loco alrededor de su amiga loma. Ya no puedo más, no tengo fuerzas para correr. Haz un esfuerzo, necesitamos una tregua. Tengo una idea.
La loma cogió a Oreji pintado con su brazo de hierbas y ante el asombro de los perros jíbaros salió volando colgada de una sombrilla gigante de ramas y hojas que llevaba a su espalda. Se elevaron juntos hasta llegar a la luna. ¿A la luna? ¡Qué paquete! Sophie, recuerda que es una historia. Aunque pensándolo bien, ¿no han visto una loma que se hace cuando la luna está llena? ¿Será por eso que los perros jíbaros y callejeros le ladran a la luna? No lo sé, tú dime. Mirta, la abeja y el cuento tejedor. Escritora de niños en su esencia creadora. Derecho por La Habana, su alma lectora. En libros infantiles, Manantial Trovador. 15 obras plasmadas en letras de candor. Editando y dirigiendo con pasión seductora. Mecenas, Gente Nueva, Casa de las Américas. Su pluma delicada florece sin demoras. Para leer mañana, programas de lectura, guionista y conductora en La Pantalla Pura, Centro Florentino Morales, Oasis de Escritura, Cultura en el Sarapico, en el Mirador Furbura. Mirta, musa y guía, en el arte pionera, literatura y niñez, un lazo que no espera. En cada verso y relato, su esencia perdura, González Gutiérrez, maestra y dudadera. Voy a contarles un cuento viejo. Hasta la luna saltó un conejo. Tenía una oreja toda de plata, bastón de oro, traje de gala. Zapatos rojos, medias de lana, corbata verde, calzón de pana. Como el conejo perdió el sombrero, compró una gorra de terciopelo. Y al ver a un perro, se asustó tanto que pegó un brinco de este tamaño. Hasta la luna llegó el conejo y allí sentado se ha puesto viejo. Por eso siempre los perros ladran cuando de noche la luna pasa. ¿Aventurera volverá a la Tierra algún día? No creo. ¿Y por qué? Porque no creo. Creo que sí. ¿Volverá? Creo que sí. ¿Y por qué? Porque le puede decir a un marciano que lo lleve hasta la Tierra. ¿Qué podría estar haciendo el conejo en la luna? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Buscando a alguien para que lo acompañe. ¿Pero si está la luna? Una coneja. Que también está en la luna. Investigando. Nada si en la luna no es nada. ¿Que no? Ahí estaba el conejo. Solo eso. ¿Y qué estarán haciendo? No sé, saltando más alto. ¿Comiendo? ¿Comiendo qué? No sé, algo que le den los marcianos. Si pudieras cambiar el final, ¿qué final escogerías? Que la loma aventurera volviera aquí. Que la loma aventurera viniera a la Tierra. ¿Y para qué? Porque la loma aventurera no sabría para dónde ir. Me siento un poco triste y algo alegre a la vez, porque me voy a otra aula para aprender con rapidez. ¿Cuántas cosas me esperan al llegar al primer grado? Será muy difícil el reto, será algo de mi agrado, pero tengo muchos deseos
de cosas nuevas aprender. Para decir al llegar a casa, ya sé escribir y leer. Y por la ranura del día se cuela el sol esta tarde. El puerto de Jagua arde, hay incendio en la bahía. Digo, niña y niño mío, el sol es una medalla. Cienfuegos es una atarraya para envolver la ilusión. El tiempo es un camarón que regala los minutos. A la luna cienfueguera y da fin a diminutos. Suerte tienen algunos. ¡Cielos, qué macizo! La llegada del verano con guiños la hace saltar. Baila y juega sin parar con la magia que desliza. ¡Vive la vida sin prisa!